Buenos días. Vamos a hacer un vídeo sobre el tema del ascensor con relés, pero solo podemos utilizar relés pulsadores final de carrera y relés. Dijimos en el reto que íbamos a hacerlo de 6 plantas y además el esquema, en este caso, que no el código, sería ampliable a 10, 15, 20, los que quisieran, sin modificar la estructura del esquema. ¿Vale? Bien. Aquí la gente hace esquemas, ¿vale? Con relay, con contactores, de 3 plantas. 3 niveles, 3 plantas. Aquí 3 plantas. Aquí hay de 2 pisos, incluso muy poquito, aquí tenemos 3 pisos, ¿vale? ¿Y por qué no pasan de 3? Pues porque las combinaciones se le multiplican exponencialmente. Aquí, por ejemplo, hay uno de 5, y si se fijan, todos los contactos que hay aquí en serie, ¿vale?, son para hacer la conexión de algún modo por combinaciones, no por otra cosa, ¿vale? Entonces, cada planta que se le ponga a este tipo de esquema, aquí se multiplica los contactos lo más grande, ¿vale? Cada una que le pongamos, esto se va multiplicando muchísimo y se va complicando el ascensor. Por lo tanto, este tipo de esquema funciona, pero no sirve. No sirve porque no se puede ampliar a futuras modificaciones. Es decir, aquí en vez de 5 le decimos de ponerle 15 o 18 y esto es ininteligible. Esto tú lo pones de esta forma, 18 pisos, y esto no se puede hacer. ¿Vale? Sería una cosa fuera de control totalmente. ¿Vale? Aquí tenemos más esquemas de la gente que hace este tipo de circuito. Vale, bien. Ahora vamos a hacerlo nosotros y vamos a utilizar el botón este de la pizarra que se explica mejor. Aquí. A ver si abre. Y vamos a cargar esta imagen, ¿vale? Aquí, esto acá, esto se quita, imágenes, ¿vale? Vamos a ampliar esto un poco. Y les voy comentando cómo va el tema. Aquí. Y así. Esto no se ve ahora en el este. Bueno, ahí se ve los contactores. Vamos. Le explico esto un poco lo que es. Este proyecto del ascensor, usando relé ampliable a tantas plantas como se quiera, realizado en mi época de instituto, estaba yo en cuarto electricidad, de FP, en el año 1990, es decir, hace 34 años, tenía yo esta idea, ¿vale? La presentábamos en el instituto, en FP. Y por aquel entonces mi profesor era Bartolomé, que el hombre ya murió, ¿vale? Entonces, esto tiene 34 años y está obsoleto. Hoy en día se hace con un PLC, con un logo, con un Celio, etcétera, etcétera. Pero la idea que yo tengo ahora con este tema es, por si a alguien le interesa conocer este tipo de ejercicio, ¿vale? Bien, entonces empezamos a aplicar el funcionamiento de este esquema.
FC1 es final de carrera 1, final de carrera 2. Pulsador 1 y relé 1, que es este. Relé 2, este. Y así sucesivamente, ¿vale? El relé auxiliar, es este que hay aquí. Y estos contactos, el relé 6 es de este, el relé 5 es de este, el relé 4 de este, y ese, así sucesivamente. El relé 1 es de este. ¿Vale? Bien. Ahora, el final de carrera 1, cuando se activa aquí el final de carrera 1, también se activa aquí. ¿Vale? El final de carrera 2 se abre aquí. El 3 se abre aquí. El 4 aquí. El 5. El 6 se abre aquí también. ¿Vale? Bien. El contactor subida, que es este, enclava eléctricamente al contactor bajada, que es este. Y el contactor bajada, que es este, enclava eléctricamente al contactor subida, para que nunca entren los dos a la vez. ¿Vale? Bien. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Supongamos que el ascensor está en el piso 3. Entonces, este estaría aquí cortado. ¿Vale? Porque el ascensor empuja al final de carrera y el contacto lo abre. ¿Vale? Bien. También está cortado aquí. Ya hemos dicho que el final de carrera es un contacto abierto, o sea, un contacto doble que se activa a la vez. Estaría abierto ahí y aquí. ¿Vale? Bien. Ahora, ¿qué pasa si llamamos al 3? Es decir, si pulsamos aquí. No pasa nada, porque está abierto aquí el contacto y la corriente no pasa. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, pulsamos el 4? Si pulsamos este pulsador, este. ¿Qué pasa? Pues pasa que la corriente iría por aquí. Iría por aquí. Llegaría al contactor, o sea, al relé número 4, y el relé 4 cierra aquí y aquí. ¿Vale? Entonces la corriente al cerrar aquí pasaría también por aquí, pasaría por aquí y aquí. Ya soltando el pulsador, si nosotros lo soltamos, se sigue realimentando por este contacto el relé 4, que a su vez manda la corriente por aquí, este estaría cerrado igual que este, la corriente sigue por aquí y llega a este punto. Y ahora baja, y le entra al relé auxiliar. El relé auxiliar abre todos estos contactos. Estos contactos lo abre todo abierto. Y una vez que abre todos estos contactos, ya, aunque pulsemos el 1 o el 2 o el 3, la corriente no va a pasar aquí porque el relé auxiliar ha abierto todos los contactos. Esto también. Y ha abierto este. ¿Vale? Y ha abierto este. Todo abierto. Entonces, pulsemos donde pulsemos, ya no va a entrar ningún contacto más que no sea el 4 que está dentro. ¿Eh? Eso es lo que hace el relé auxiliar. Ahora, sigue la corriente por aquí. Y llega aquí. Voy a empezar otro vídeo que este se está terminando. Ahí. Llega la corriente aquí, ¿vale? Como el final de la carrera 3 está el ascensor en el 3, que ya lo tenía abierto, para abajo, para acá no sigue la corriente, sigue la corriente por aquí, así sigue por aquí, sigue por aquí, sigue por aquí y llega
a subir. Cuando llega al subir, al contactor K, el contactor de subir, abre este contacto, este, y pone el ascensor en marcha subiendo. Y en el momento que empieza a subir el ascensor, este contacto vuelve a su posición inicial. Este contacto vuelve a su posición inicial. Y este también. Y este también. Y ahora la corriente baja por aquí. Pero solo hasta aquí. Hasta este contacto. Porque ya lo tiene abierto el contador de la subida. Abierto aquí para que este no entre. ¿Vale? Y entonces el ascensor empieza a subir. ¿Vale? Cuando llega el ascensor al piso 4, llega aquí. Y entonces el que corta es este. ¿Vale? Al cortar este, le corta la corriente que entra por aquí, esta corriente que entra por aquí, y la que entra por aquí, la corta. ¿Vale? Por lo tanto, este relé se desconecta, ¿vale? Es decir, esto ya, este se desconectaría, esto se desconectaría, ya todo. Aquí ya no habría corriente ninguna. ¿Eh? Ahí ya no habría corriente ninguna. Esto desaparece todo. Y estos contactos se quitan ya de aquí. Estos contactos se quitan de aquí. Y todo esto desaparece ya. Todo esto desaparece. ¿Eh? Esto ya desaparece de aquí. Todo. Ahí. Y ahora estaría activo al llegar al 4, el final de carrera 4 y el final de carrera 4. Esto aquí estaría también abierto. ¿Vale? Así. ¿Qué ocurre ahora si llamamos al 2? Es decir, pulsamos ahora aquí para que baje. ¿Qué pasa? Pues pasa que la corriente saldría de aquí. Llegaría aquí, este se activa y cierra aquí, y cierra aquí, esto lo cierra, ¿vale? La corriente para por aquí, así, y también tomaría esta dirección. Al estar el cabo cerrado, pasa, llega aquí, hace así, así y aquí. Y ahora el relé auxiliar vuelve a abrir todos los contactos. Eso es todo abierto. Lo cual ya, si pulsamos cualquier pulsador de aquí de la planta, pues ya no pasa la corriente por aquí hacia abajo. ¿Vale? No pasa. Bien. El relé auxiliar abre aquí, etcétera, etcétera. Ahora, seguiría la corriente por aquí. Sigue la corriente por aquí. Llega aquí. Y si va hacia arriba... Y va hacia arriba, aquí se para, porque ya está abierto el 4. Pero si también va hacia abajo, entra el contactor de bajada, que en este caso lo que hace es abrir aquí. ¿Vale? Entonces el ascensor empieza a bajar. En cuanto empieza a bajar, suelta este. ¿Vale? Ya lo podemos quitar. Esto estaría todo abierto. Suelta ese, ¿vale? Y la corriente sigue entrando por aquí. Suelta este. La corriente hace así. Hace así también. Al soltar hace así. Hace así. Y hace así. Pero llega aquí. Al contactor no. Porque ya está enclavado aquí al estar este conectado. ¿Eh?
Entonces, empieza el ascensor a bajar. Y cuando llega al 2, lo que hace es que corta aquí. Por lo tanto, todo esto se queda sin corriente. Todo esto se queda sin corriente. Esto se queda sin corriente, todo. Todo esto se queda sin corriente. Todo se queda sin corriente, todo. Esto se quita todo. ¿Vale? Y se quedaría. Esto también se quedaría quitado. Y este se quedaría aquí cogido. Este. Aquí lo queda cortado. También. ¿Por qué? Porque el final de carrera. No, aquí no. Aquí no. Este no. Se quedaría cortado el final de carrera 2. Este. Este, el que se queda cortado. ¿Vale? Así. ¿Lo entienden? Bueno, me van siguiendo. Es que no tengo ningún programa para probar esto. Pero bueno. Se queda cortado ahí. Ahora, ¿qué pasa si yo pulso el 1? El 1 entraría la corriente por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Voy a trazarlo con el lápiz. La corriente entraría por aquí. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Por aquí. El 1. Este estaría cerrado. Al igual que estaría cerrado este, la corriente sigue por aquí y llega al relé auxiliar. El relé auxiliar abre todos estos contactos para evitar que se pulse aquí alguno y haga la maniobra, otra maniobra. También sigue la corriente por aquí. Aquí se detiene, ¿vale? Baja, el contactor sigue bajando y abre aquí. Eso si pulsamos el 1. ¿Vale? Ahora, si pulsamos el 4 o el 5 o el 6, por ejemplo, el 5, si pulsamos el 5, la corriente entra por aquí, llega aquí, puente aquí, sale por aquí, porque el 5 estaría cerrado igual que este, sale por aquí, baja al relé auxiliar, abre todos los contactos para evitar próximas maniobras y sigue por aquí. Baja aquí, pero colamos. Baja ahí. Ahí está abierto por el final de carrera 2. Sube por aquí. Y va aquí. Y luego sube, el contactor sube. ¿Vale? Bien. Así. Yo creo que está claro. Voy a empezar otro vídeo para explicarlo otra vez y para que lo vean bien. Ahí. ¿Ven? Esto iría así. Esto iría por aquí. Esto ya se quedaría sin corriente. Así. Si pulsamos el 5 ya hemos visto que sube, si pulsamos el 6 es lo mismo, porque entra aquí, ya lo creo que está claro, entra el 6, el 6 cierra aquí, cierra aquí, cierra aquí, vale, la corriente entra por aquí, hace así, llega aquí, aquí se para, vale, sigue por aquí y sube, pero si pulsamos el 6, si pulsamos el 1, ya han visto que va al revés.
Esto, ya le he dicho, esto está obsoleto, pero no deja de ser interesante. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con estos contactos? Vamos a analizar un poco lo que pasa con estos contactos. En este caso, va a estar en el 5. En el 5 este estaría abierto aquí, el ascensor está presionando el final de carrera 5. Aquí estaría presionando el final de carrera 5. ¿Vale? Bien. ¿Qué pasa si pulsamos el 6? Por ejemplo, ahora vamos a prestar atención a estos contactos. A estos, que están todos abiertos. Si nosotros pulsamos el 6, aquí, si nosotros pulsamos aquí, la corriente entra por aquí, por el pulsador, y llega al relé. Cuando llega el relé, cierra este contacto, lo cierra y entonces la corriente entra por aquí, se realimenta por aquí también. ¿Vale? Y ya, cuando soltemos el pulsador, la corriente entra, pero entra por aquí, no entra por el pulsador y se queda este contacto, este relé conectado. Bien, llega la corriente aquí. Ahora, de igual modo que cierra este contacto, también cierra este. ¿Vale? Luego la corriente también pasa por aquí. Pasa por aquí. Que llegaría al final de carrera 5, que está abierto. Para abajo no pasa, porque aquí está cortado. Está abierto el contacto. Sigue por aquí, y lo cual indica que del 5 al 6 sube. Pero, también la corriente retorna por aquí. Desde el relé auxiliar, abre el contacto, etcétera, etcétera. Pero también retorna por aquí. Pero retorna hasta aquí. Y retorna por aquí. Hasta aquí. Y retorna por aquí. Hasta aquí. ¿Vale? Es decir, los demás relés no van a entrar mientras que este esté activo. Porque si este está activo, ha entrado el relé auxiliar. El relé auxiliar abre todos los contactos a la vez. Y ya ninguno puede entrar ni por aquí, por los pulsadores, y tampoco puede entrar por el retorno este porque los contactos estarían abiertos. O sea, retornar hacia atrás, nada. ¿Vale? Eso si pulsamos el 6. Ya han visto que sube. Así. Y ahora, si pulsamos cualquiera de los que haya a la izquierda, ¿vale? Por ejemplo, el 4 o el 3, si pulsamos el 4, si pulsamos aquí, la corriente entra por aquí, este se cierra, ¿vale? Pasa la corriente por aquí, llega aquí. Este está igual que este, cerrado igual. Pasa la corriente por aquí, llega al relé auxiliar. El relé auxiliar abre todos los enclavamientos estos, sigue por aquí, llega ahí, ahí se corta porque ya está el final de carrera pulsado, sigue hacia abajo y bajo, contacto bajado y enclava aquí. Si el ascensor se va, suelta este, ¿vale? Pero, la corriente hace así y llega hasta aquí. Porque el contactor bajada tiene abierto el enclavamiento eléctrico que evita que el contactor subida se active. ¿Vale? Bien. Ahora, yo creo que el funcionamiento está más que claro. ¿Qué habría que hacer? Ahora vamos a borrar esto. ¿Qué habría que hacer ahora? ¿Vale? Para ponerle a esto 14 plantas. En vez de 6, 14. ¿Qué habría que hacer? Pues muy sencillo. Muy sencillo.
Lo que habría que hacer para, en vez de ponerle, en vez de 6 plantas, ponerle 14, ampliar este mismo sistema de final de carrera a 14. Si el relé auxiliar no tiene suficiente contacto, para 14, pues ponemos dos relés auxiliares. Ponemos aquí otro relé auxiliar y aquí otro relé auxiliar. Y ya sumamos los contactos abiertos y cerrados, lo que necesitamos, en este caso cerrado, ¿vale? Hasta que se cumpla que cada línea, cada pulsador que pongamos de los 14, 15, 16, funcione. Ya está, simplemente eso. Pues este esquema sirve para 7, para 14, para 45, para lo que quieran, siempre que se cumpla este tipo de programación. Y por último, mención especial, merece que vean esto también. Esto. Esto. Observen que los dos últimos tienen que estar en serie. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el último siempre baja. Vamos a ver. Si está en el 6, este está abierto. ¿Vale? Y cualquier llamada de las que hay aquí a la izquierda, al estar aquí abierto, obliga a bajar. ¿Vale? Siempre estos dos van a estar juntos. Así. Si está en el 5 y entra por el 6, sube. Y si está en el 4, vamos a dejarlo claro para que la gente lo entienda bien. Aunque repito, esto está obsoleto, esto ya hoy no se lleva, esto se hace con un PLC y ya está, ¿vale? Es mucho más simple. Si está cortado aquí, todos los que entren, a partir de aquí, por ejemplo, este 4, este o este, todos van a subir. ¿Vale? Y todos los que estén a partir de aquí, este o este, ¿vale? Todos van a bajar. ¿Lo ven? ¿Lo entienden? Entonces, este sistema es ampliable, a tantas plantas como quieran. Aquí lo pone, ¿vale? Lo pueden poner. Siempre que respeten esa estructura de ese esquema, que no programa, porque esto no es un programa, esto es un esquema, ¿vale? Si respetamos esto, pues ya saben que pueden hacer todas las plantas que quieran. Un esquema muy sencillito, muy sencillito, muy sencillito, que no tiene nada que ver con toda esta pregunta. Eso no tiene nada que ver con esto. Vale, eso no tiene nada que ver con esto. Esto tiene un Fibonacci de cosas que es mucho más complejo y mucho más raro de a la hora de buscar averías y de hacer nuevas ampliaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.